¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hoy vamos a ver estas figuras de Playmobil, obviamente, pero de la serie 2 de Scooby-Doo. Ya habíamos visto dos anteriormente. Vamos a ver si nos salen las que creo que nos van a salir. Ya saben que hay que palparlas. Y bueno, vamos a ver por ahí en la parte superior derecha que dice series 2, obviamente de Scooby-Doo. Y por supuesto, Playmobil. Vamos a verlos más de cerca. Aquí ya lo tenemos, obviamente aquí está, Series 2, Playmobil, su número de referencia. Y bueno, pues aquí algunas de las figuras que vienen, porque no son todas las que vienen aquí en las blind bags. ¿Dónde te puedes fijar? Bueno, pues si las compras en, pues por ejemplo yo la compré en Walmart esta vez, en la parte de abajo del donde está el display, o bueno, más bien sí, donde donde los ponen para vender, que es una caja, en la parte de abajo están todos los de esta serie. Ahí donde los ponen para que los puedas ver. Y bueno, pues creo que debe de ser la momia. Es una momia. Y el vaquero. Vamos a ver si son. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues por atrás ya saben. Ya son hechos en Malta. Por aquí podemos ver. Y bueno, ahí este. Aquí tenemos el número de. Pues a veces funciona, a veces no. Pero bueno, ahí está el número por si quieren saber. Para que no les. Si no los quieren palpar. Pero bueno, ya no se los recomiendo. Vamos a ver qué tal. Qué nos sale. Vamos a ver, esperemos que sí, crucen los dedos y sí, este es el vaquero, vamos a ver qué tal. Y bueno, ya saben, estas trae su calcomanía, está genial este vaquero, me gusta mucho. Y bueno, por supuesto su panfleto, aquí está, si quieren, véanlo, aquí está. Estos sí son todos los que vienen en esta serie y los podemos ver, si los quieren ver con calma. Aquí está el que nos acaba de salir y yo espero que en el otro nos salga este. Y bueno, pues ahí está. Y por la parte de atrás, pues obviamente más promocionando a Scooby, ¿no? Y bueno, pues ese sería todo. Vamos a armar a esta buena figura. Bueno, también trae esta, pues como, pues ahora sí que su file, ¿no? Pues sí, para saber quién es. Y se ponen esta como tarjetita que ya saben, la ponen en. Para verlo, ¿no? En la máquina del misterio, ahí tiene para poderse ver esto. Ahorita lo pegamos. ¿Y qué creen que me acabo de dar cuenta? Las costillas y la cara son glow in the dark y están súper, súper genial. Así deberían de ser todas las figuras glow in the dark. Me encanta el glow in the dark. Y bueno, también algo genial, nos salió repetida una pistola porque supone que nada más debería de traer una pistola. Bueno, vean nada más esta figura, está genial. Como les decía, bueno, me salieron dos pistolas, que se supone que nada más debería salir una, pero vean nada más las espuelas. No, 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 esta figura es la figura, ¿eh? Creo que me gusta más que el pirata. Aparte que brilla en la oscuridad y vean, aquí está su, este file que les digo, ahí está, vamos a verlo más de cerca. Ahí está, Dapper Jack, ahí lo podemos ver, está genial. Vaya, vaya, qué sorpresa. Bueno, con razón, obviamente. Son más caros por las licencias y todo lo que quieran, pero realmente también, no sé, creo que pues están muy bien logradas. Tienen cosas que pues las figuras normales de Playmobil no tienen. O bueno, las comunes que vienen en los blind bags o las sorpresa, bolsitas sorpresa. Normalmente, ¿eh? Porque hay unos de normales que sí traen unas cosas increíbles. Y bueno. Vamos a seguir con el otro, está genial. Antes de seguir, no lo medí, vamos a ponerlo así, ya saben. Obviamente este es un poquito, bueno, mide más de las 3 pulgadas, deben de ser como unos 8 y medio centímetros ya con la. Un poquito menos, pero ya con el sombrero de vaquero, nada más está súper, súper genial, me encantó. Bueno, vamos a seguir con esto, vamos a ver qué tal. Esperemos que sí sea la momia, porque también está genial. Y veamos. Y sí, sí es perfecto. Aquí como me di cuenta, bueno, pues por la lanza. Es decir, cuando lo palpé, traía la lanza. Este lo dejé aquí. Traía la lanza. Y bueno, pues así como lo palpé. Bueno, pues vamos a ver también este trae su file. Ahí está. Ahorita lo vemos más de cerca. Y bueno, por supuesto, trae su. Esta cosa, el panfletito, lo que sea, su checklist, como le quieran decir. Bueno, es exactamente el mismo que el anterior. Antes de seguir, les puedo decir que es un cuerpo diferente, las piernas
Y bueno, lo que viene siendo el torso es diferente y trae sus chanclitas. Estas son de goma, prácticamente como las, si han visto, no sé, los japoneses que traen su sushi y traen como unas sandalias. Bueno, son prácticamente similares de ese material. Y bueno, vamos a seguir. Ya lo tenemos aquí armado. Vamos a ver cuánto mide. Igual, más o menos como el anterior. Ahí está. Y bueno, pues está genial. La verdad que sí. No pensé que me fuera a gustar tanto. O sea, sí lo escogí todo, pero no sé. Dije, bueno, no está tan mal. Pero ya viéndolo, teniéndolo aquí en la mano, se ve genial. Ahí está con sus chanclas estas. Se ve bastante bien. Me gustó muchísimo. Con este cuerpo diferente, se siente diferente. Está bien. Muy bien. Y bueno, pues véanlo nada más. Y bueno, me salió esto repetido en la parte de aquí de como su faldón. Y bueno, aquí está, vamos a ver qué tal. Ahí lo podemos ver de cerca. Mommy, ahí está. Y bueno, pues ahí está para que lo puedan seguir coleccionando. Y estoy tentado a hacer todos, no lo sé. No sé, me gustó mucho. Véanlo por la parte de atrás también. Muy bien. Obviamente aquí con el HB, que es Hanna-Barbera. ¿Y qué les parece, amigos? A mí me encantó. Pasó a enseñarles la estampa. Está bien, están tan geniales. Pero bueno, ahí está, estas dos figuras Scooby-Doo, y me encantaron. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Pues ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.